Welcome to Misión TPS. Saludos desde San Bartolomé de la Galga. Una jornada más. Bienvenidos a DPS TV, a España y al mundo. Esta casa se acercará a su punto más álgido en estas fiestas de San Bartolomé 2015. La parodia de las carreras por montaña, señores espectadores, la cuarta edición de la Vino Trail. Una carrera que tiene únicas características de Canarias, que es la única. Y además, sin duda, es hoy la protagonista, donde habrá una decena de bodegas disponibles para más de 100 aspirantes que tendrán que tomarse un vaso de vino como mínimo en cada una de ellas y valorar asimismo cada bodega con sus correspondientes tapas que se servirán también, y por supuesto el vino, la calidad y por supuesto su aroma. Nos pueden seguir, ya saben, por dpstelevision.blogspot.com, las redes sociales de Google Plus y de Facebook, y como no, nuestro canal internacional para todos los espectadores de toda España y de todo el mundo. Y como siempre decimos, bienvenidos a DPS Televisión, a España y el mundo. Y esta vez ya saben ustedes, con el hashtag SBLaGalga2015, y por supuesto vais a poderlo seguir muy alternativamente. Además es algo más interactivo que nunca, con un nuevo hashtag que les vamos a proponer, y ahí aparece, es Vino Trail, el Vino Trail, ¿vale? Se escribe así, Vino Trail. A partir de ese momento podréis seguir pues todo lo que acontezca relacionado con esta magnífica prueba, y así les vamos a orientar muchísimo para que ustedes no pierdan ningún solo detalle. Todo esto y mucho más en un reportaje que comienza ya. Desde muy prontito han empezado a llegar los aspirantes hasta la plaza de San Bartolomé de la Galga para recoger los dorsales. Se han contabilizado poco más de 200 inscripciones en menos de 4 años desde que la Vino Trail dio a luz. A pesar de ser una carrera de montaña, se ha convertido en una auténtica locura y parodia, porque se va de bodega en bodega y todas ellas se unen para probar el vino de la Galga, sin duda uno de los mejores del norte de La Palma. Importante también es firmar el descargo de responsabilidad, aceptando las condiciones de la prueba y también las normas que se rigen en el plan de seguridad para vivir unas fiestas tranquilas. Rubén Medina Paz, coordinador de deportes del Ayuntamiento de Punta Llana, es el alma de la carrera y explica a los corredores el funcionamiento de la prueba, dejando muy claro que la carrera seguirá a flote si el comportamiento sigue siendo el adecuado a la hora de pasar por las bodegas y el consumo de vino que se regule. Este año hay 200 participantes. Lo que pedimos, lo que queremos nosotros, se comporten, aunque estemos embriagados, esperemos que todo salga perfecto, ¿no? Ya este es el cuarto año que lleva la carrera, entre comillas, por las bodegas, ¿no? Queremos seguir haciéndola muchos años más, y todo depende del comportamiento de los corredores. Desde que veamos que un año el comportamiento no es el adecuado, nos cargamos la carrera. Empezamos con 20 personas y hoy hay 200 y pocas. Así que esa es la primera norma, clara y raspada. Bueno, la segunda, todos han recogido las dorsales, han entregado un mapa, como ven, 10 bodegas. Tenemos un orden de salida. Después, entre las bodegas pueden hacer el recorrido que quieran. Pueden ir primero a la montañita, pueden ir a la Casa Blanca, Alegría, eso da igual. Lo que sí respetamos es el orden de salida. Se tienen que colocar, pero cuando acabemos la explicación, se tienen que colocar en grupos de 20. Da igual como quieran, pero en grupos de 20. Bueno, vamos a ir explicando ya. La salida a las 6 de la tarde. La salida ya no vamos a salir. Grupo de 20. Vamos a salir cada 5 minutos. Comienzan a salir en grupos de 20 cada 5 minutos para llevar un estricto control en la salida y que no ocurra ningún desmadre en las bodegas. Así comienza la edición número 4 de la Vino Trail 2015. ¿Cuánto tiempo? La Vino Trail 2015. No sabemos cómo podremos llegar a la línea de meta. Chicos, aquí saluden, por favor. Adiós, Daniel. Adiós, suerte. El trayecto que los aspirantes deberán seguir es el siguiente.
Como vemos en el mapa del recorrido, se ve marcada en azul la salida y la meta, ambas en la Plaza de San Bartolo. Los aspirantes tendrán que pasar por las 10 bodegas rotuladas en color amarillo, la primera de ellas la de Felo y Marcela, que nos preparan alitas de pollo con queso asado y mojo rojo, acompañado de huevos duros. La segunda, la de Ángel Mari, que nos sirven arepas de reina pepiada y así sucesivamente con todas y cada una de ellas que el aspirante podrá seguir alternativamente según le convenga antes de las 10 de la noche, momento en el que todas las bodegas tendrán que estar cerradas. 3, 2, 1, go! ¡A tope! Caliente, se baja el chico para que vea cómo te tira bien. 3, 2, 1, go! ¡Qué guapo! Bien, como acabáis de ver, hemos estado pendientes de la salida de todos los corredores de los casi 100 aspirantes que se han apuntado. Parecía que era 100, pero bueno, no sé si son 100 o 200, porque nos hemos mezclado un poquito con ese número. Pero lo que sí podemos asegurar es que ya han salido todos de la plaza está prácticamente vacía y ahora llega el momento de asistir a la primera bodega, que es la de Felo, y después volveremos a la plaza porque ustedes saben que con esto hay que ser un poquito escrupulosos con esto de la Vino Trail, ¿vale? Así que vamos a ir bajando ya y a ver cómo se lo están pasando. Hemos llegado al destino, las bodegas. En cada una de ellas no solamente se sirve vino, sino también tapas. Cada aspirante con el vaso sellado de la prueba deberá tomarse en cada una de las 10 bodegas un vaso de vino como mínimo. El que quiera más no pasa absolutamente nada, pero con control. Y también valorar, además del vino, la tapa que sirva cada una de ellas, siendo 1 la puntuación mínima y 10 la máxima. Todos estos datos pasan por una hoja de control que tiene cada aspirante con el mapa y esta hoja deberán entregarla una vez lleguen a la meta. Se trata, como ven, de una prueba diferente, divertida y atractiva en Canarias, pasando por el Camino Real de la Costa de Punta Llana, pero en esta ocasión y como dijimos antes, de bodega en bodega. Gracias. Happy birthday. La parranda que estaba presente no dudó en felicitar a dos aspirantes de la prueba. Thank you.
Y además, un componente de la parranda nos dedica estas palabras para DPS Televisión y para la Comisión de Fiestas. Quiero decir que esto es una fiesta maravillosa. Es impresionante la tremenda colaboración que está teniendo la gente. La idea de pasar por las diferentes bodegas del municipio de La Galga es, vamos, maravilloso. El vino exquisito, la gente tremenda. La música espectacular. Era el barrio de La Galga, ¿no? Por supuesto. Ya. El barrio de La Galga. Y también con mucho cariño también para la televisión aquí de La Galga, espectacular. Eres un rey. Muchas gracias. Nos vemos. Hasta luego, chao, hasta luego. También hemos tenido alguna que otra conversación en la última bodega, la de la Montañita, situada justo abajo del mirador de San Bartolo, enfrente de la panadería del Cubo y a 3 minutos de la plaza de San Bartolo y su ermita, aunque eso sí, ya han llegado algunos aspirantes al INE de meta antes que nadie. Y como no, no nos podemos olvidar de que una prueba de alto riesgo como esta, acorde con el plan de seguridad y de emergencias, han de estar presentes los cuerpos y fuerzas de seguridad locales, la policía local de Punta Llana y ayuda de emergencias a Naga. Por la parte de la policía, nos han contabilizado poco más de 200 personas participando en la prueba, y el equipo de emergencias nos comenta que la prueba ha transcurrido sin incidentes. Nos vemos en el próximo reportaje. Hasta pronto.